Gracias también a Pedro Romero por tenernos acompañado ese nas conferencias. Bueno, unha breve presentación e xa pasamos a súa charla. Pedro traballa como artista desde mediados dos anos 80, desde finais dos 90 ten dous proxectos distintos, o arquivo FX e a máquina PH. Dun deles, bueno, o seu traballo falará hoxe. Tamén é membro do equipo de contidos de UNIA, a Universidade Internacional de Andalucía, e foi director do proxecto do Centro das Artes de Sevilla. Últimas actuacións e proxectos, podemos salientar a presentación na Fundación Tapis do proxecto La Ciudad Vacía, Comunidad, Arquivo FX, a dirección dos traballos para Arena, Lada de Oro, Tabula Rasa, co bailaor Israel Galván, en Máquina PH, o seminario Reilustrar la Ilustración, Universalismo, Ciudadanía y Emancipación, de Amador Fernández Sabater, e a revista Archipiélago con Unia Arte y Pensamiento. Bueno, un dos seus últimos traballos foi como un comisariado conxunto no Museo Reina Sofía, que se titulaba La Noche Española. Bueno, pois, sen máis. No. Gracias por invitarme. Me van a excusar, voy a hablar castellano, no gallego, lo mejor que puedo, que es un poquito andaluz. Yo me lo he tomado al pie de la letra. Es decir, a mí me invitaron, me dijeron que tenía que hablar de arte e institución y un poco de mi experiencia, y a partir de ahí he elaborado un texto que finalmente ha entrado en consideraciones densas. Espero que me disculpen el uso así un poco atropellado de las citas y de las referencias, pero es un texto largo que prefiero leer para no entrar en... Tengo una gran tendencia a derivarme y a irme por otros caminos, como ya veréis en el texto. Es un texto sobre mi trabajo, sobre el archivo FX, que, bueno, una página web da cuenta de ello, como siempre una página en construcción. Como veis, fxsw.org, ahí podéis encontrar mucho material. Si acaso después podemos seguir viéndolo y tal. Empiezo a leer el texto, que se llama Archivo FX, que es este proyecto que trabajo desde hace unos 8 o 9 años sobre iconoclastia. Archivo FX, dispositivo, máquina, reloj. Durante el año 1999 tomé la decisión de extender mi trabajo con la forma de una institución. Era una intuición, aún no me había percatado de ciertas consecuencias que determinarían el propio trabajo tras tomar esta iniciativa. La decisión tenía una motivación doble. Los últimos años de los 90 los pasé desarrollando un proyecto, El fantasma y el esqueleto, que, bajo el paraguas de Artelecu, atravesaba un híbrido institucional de museos, universidades, productoras, galerías, casas de la cultura, fundaciones, diputaciones, archivos, agrupaciones ciudadanas, grupos políticos y asociaciones de difícil clasificación. Por más que entendiera el trabajo del artista como el de un productor, observaba que las mismas acciones se disponían y leían de tan diversos modos que no me fue difícil llegar a la conclusión de que era la institución la depositaria de las leyes de visibilización, lectura e interpretación sensible del trabajo del arte. Se me antojaba una conclusión inmediata. Solo una relación de paridad, de institución a institución, permitiría al trabajo del arte conservar toda su potencia. No todas las instituciones son iguales, claro está. La voluntad de distribución propia del trabajo del arte se veía frenada muchas veces por la capacidad de jerarquización del poder institucional. No era poco que, al menos en un principio, se establecieran mecánicamente relaciones de paridad. Es notable otra preocupación, ya de entonces, y cito,
Las pretensiones de convertir el arte en vida, la vida en arte, llegaron a los artistas cuando esto estaba siendo ya una realidad social, política y económica. De todo el proceso de desmaterialización de la obra de arte, el mundo, el artístico primero y después el otro, solo aprendió a cómo convertirlo todo, hasta la más nimia, vulgar y democrática situación, en mercancía. Así nos encontramos con la insistencia de ir cercenando y cercenando cada vez más los espacios de la vida. ¿Qué momento nos queda sin que un artista haya echado sobre él su mirada para transmutarlo inmediatamente en algo que no se sabe muy bien para qué sirve, pero que sí sabemos por qué podemos cambiarlo, por qué podemos venderlo? Pasear por el campo, charlar con los amigos, tomarte unas copas solo, el silencio de la tarde, una cenida secreta, todo peligra. Pues los artistas, vanguardia de la industria, están dispuestos a colonizar cualquier territorio. Este fragmento de una de las 10 leçons, un juego de palabras entre el francés y el inglés, lecciones, pero también canciones, que publiqué en El fantasma y el esqueleto, en 1999, dan buena cuenta de una sesión determinante aquellos días. Los artistas convertidos en otra cosa, vanguardia del capitalismo financiero, lo que David Harvey llama renta monopolista, reificando en mercancía todo aquello que tocan, no ya el oro de Midas, la mercadería que reina en este mundo de maravillas. Pero no se trataba de renunciar a este trabajo. Quizá el trabajo del arte sea adentrarse en el territorio de lo no conocido. No se trataba de renunciar a este trabajo, sino de inutilizar la efectividad de esta herramienta como vanguardia del mercado. Adentrarse en lo desconocido no es necesariamente colonizarlo. Pero no podemos ser inocentes. Siempre queda un resto, se abre una puerta. No hay acción sin práctica instituyente. Tomemos entonces conciencia de este movimiento, de esa consecuencia. En el amplio marco de relaciones que se marca actualmente el trabajo del arte, trabajemos ese amplio marco y sus límites, o sea, la institución, o mejor, las instituciones. En otro de los textos de esta lección, hacía notar la presencia cada vez mayor de film y telefilm policíacos que tienen espacios de arte como protagonista escenográfico. Es más, todo un género de cine de psicópatas enfrenta, de hecho, a la policía con un artista conceptual, pues así se comporta el criminal. Sus fuentes documentales están claras: nuevas mitologías, fetichismo realista, Art Brut, accionismo bienés, Fluxus, arte povera. ¿No tienen Damian Hirst o Santiago Sierra o Matthew Barney ese perfil de criminales? No me voy a detener ahora en el método Morelli, ese sustrato común en la manera de figurar y representar de la policía y de la historia del arte, del psicoanálisis y de la antropología, pero hay que mencionarlo de pasada. Lo que me interesa es la dicotomía básica que estos films provocan al identificar al espectador con un policía que se fascina e identifica con el criminal y por eso lo persigue. Y por eso el argumento, a modo de MacGuffin, es un camino de conocimiento y por eso el policía atrapa siempre al criminal, aparte de que triunfe con una o dos secuelas la película. La identificación del trabajo del artista con el criminal, la parte maldita que caricaturizaría a Bataille, es una simplificación. Es cierto que el funcionamiento del trabajo del artista en las sociedades postcapitalistas lo sitúa en la figura del criminal. Toda la mecánica del sistema produce, la escenografía es la misma, museos, galerías, el misterioso estudio del artista donde se acumulan los restos de sus víctimas. Toda la mecánica del sistema produce un tipo de trabajo dependiente del valor de cambio de la mercancía que va recargándose en la concatenación de retóricas varias, miedo y deseo, acumulación y consumo, precariedad y autoridad, publicidad y misticismo, etcétera. Pero donde se produce el verdadero trabajo es en la policía, el autor omniscente del relato. El policía es la institución. Conformarse con el papel de artista, mero títere que funciona como chivo expiatorio de la narración, en esta película es perder la posibilidad de trabajar con el lenguaje en un cuerpo a cuerpo de fricciones productivas. Al fin y al cabo, el trabajo del arte. Pero, ¿en qué facultad de bellas artes, taller de arte o foro social puede triunfar la afirmación de que el verdadero trabajo del arte es el de ocupar el espacio de la policía? Afortunadamente, Jacques Rancière nos brinda una distinción fundamental entre policía y política, en las que se oponen ambas específicamente, dos mundos en uno solo. Superando la definición de baja policía, aquellos que reparten mamporros en las manifestaciones, según definición del propio Rancière, el filósofo francés ha intentado deshacer el malentendido por el cual se piensa que el conjunto de procesos mediante los cuales se
efectúan la agregación y el consentimiento de colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones y los sistemas de legitimización de estas distribuciones es la política, cuando eso sería exactamente la policía, mientras la política precisamente es lo que lo pone en cuestión, a cada momento, ese orden, esa institución. Hay un arjé, un archivo, un mandato que organiza el mundo, que organiza el mundo como un archivo, proceso que lleva a cabo la policía y una política que trata de transformar ese orden, básicamente como anarquía, como anarjé, que el origen etimológico de la palabra anarquía es sin mandato, sin archivo, incluso sin cabeza. En ese sentido, política y policía están íntimamente ligados por el desencuentro necesario, la fricción, el desajuste, el antagonismo. En potencia, el trabajo del arte es política, en el mismo sentido de Rancière, trabajo en lo desconocido, lo anónimo, lo invisible. Pero cualquier movimiento, cualquier gesto que haga, produzca, dé, aparezca inmediatamente es la policía. Una policía que no es la nuestra, que no es la amiga, que no son los buenos. La repartición de lo sensible que deviene cualquier gesto artístico, un gesto de lenguaje mínimo que permite una mirada sobre algo en el mundo, no puede dejarse administrar policialmente sin más. No hay efectividad política del arte si no aspira a situarse frente a la policía, al menos moverse en esa dirección, aún a costa de quedarnos sin crimen, sin cadáver. Un arte político es aquel que muestra la aberración del sistema policial que lo está administrando. Pero dejemos un momento aquí estas consideraciones. Hasta ahora he sido ciertamente ambiguo, la fundación de una cosa o la propia cosa fundada, la institución. ¿Pero en qué sentido? ¿En el sentido de cada una de las organizaciones del cuerpo social o los organismos públicos? ¿Como la colección de reglas o principios de un saber, de un arte? ¿Como la partición de las cosas, su clasificación y uso? Dejemos que el campo semántico se amplíe. Trabajar la institución es saber cómo están conectadas estas distintas significaciones. Recapitulemos entonces, bajemos al mundo, vayamos por partes. Institución como cada una de las organizaciones del cuerpo social o los organismos públicos. Tomemos un marco económico-cultural como el nuestro, me refiero al Estado español en su configuración actual. La emergencia artística está en manos privadas y su productividad en manos públicas. Seré un poco burdo en estas descripciones. Lo que se llama jóvenes artistas, es decir, trabajadores en precario en la fábrica del arte, con formación universitaria o sin ella, apenas tienen otra oportunidad que la que les ofrece un mercado regulado por galerías de una gama infinita, pero que generalmente andan también en precario. Los museos y sus distintas administraciones regulan ese mercado con más pena que gloria. La debilidad institucional, debida en España a distintos factores, la falta de tradición, la parcelación autonómica, criterios cambiantes, etcétera, no aguanta la presión del mercado y Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, se convierte en el factor modular del trabajo del arte. Además, todavía es incipiente el fenómeno para privatizar la cultura, tal y como nos advierte la profesora Chintaogu. Una cierta lógica hace que la empresa privada se adueñe de la cultura visual en la época del espectáculo, puesto que ambas se han construido con apoyo mutuo. Y no se trata solo del caso Guggenheim en Bilbao. Si bien el modelo francés, adoptado hasta ahora por los ministerios de cultura en el Estado, y el atraso institucional inherente a una democracia joven están retrasando el fenómeno, el reformismo que se avecina, las buenas prácticas, vienen fijándose en el modelo de la Art Council de Gran Bretaña, que tal y como se vienen desarrollando en los últimos años son un caso fragrante de introducción de las leyes del libre mercado en las instituciones públicas, como bien detalla Chintaogu. Institución como cada una de las organizaciones del cuerpo social o los organismos públicos. Pues bien, la opción del archivo FX es por el sector público. Entiéndase bien, no crean que busco un arte público ni reclamo un público ni una rotonda en la que colocar mi última ocurrencia. Porque sea en el sector público, porque sea en sus articulaciones diversas donde se solventen las nuevas estructuras de la fábrica del arte. Evidentemente, no estoy haciendo una defensa de la estatalización, aunque sí un ataque a la mercantilización. No es solo la defensa de las instituciones públicas, también hay derechos. No se trata de trabajar para hacer más confortable el piso de 30 metros cuadrados. Se trata de luchar por el derecho de una vivienda digna para todos.
que la articulación entre diversos sectores, universidades, galerías, fundaciones, foros sociales, minorías ciudadanas, etcétera, se dé en un sector público, en un margen de decisiones público. Que las distintas transformaciones, grado de autonomía de las instituciones, asunción de nuevas formas de trabajo, independencia sectorial, espacios de reinvención institucional, se discutan en lo que hasta ahora entendíamos como sector público. No es solo mi trabajo con el archivo FX. Además de otro vasto proyecto, la máquina PH, una forma de trabajar con la cultura popular, especialmente el flamenco, también trabajo asiduamente en instituciones. Quizás por esta insistencia mía en hablar de institución a institución, en instituciones como la Universidad Internacional de Andalucía, en el equipo director de Unión Arte y Pensamiento, o en los archivos del MASBA o del Reina Sofía. También formo parte de la PRPC, la Plataforma de Reflexión de Políticas Culturales, que se creó en Sevilla ante el escándalo de la VIAX y que sigue desarrollando su labor crítica. Como ven, un ramillete amplio de experiencias institucionales que no excluyen ni tan siquiera territorios delincuentes, me refiero al borderline flamenco, claro está. Incluso hace un par de años pasé por la experiencia de abrir y dirigir una institución pública, el CAS, Centro de las Artes de Sevilla, del que a los 6 meses llegué a presentar mi dimisión, aunque en verdad nunca fui contratado formalmente. Más allá de las distintas miserias y mezquindades que acompañaron aquella experiencia, lo cierto es que lo que quise poner en marcha tenía que ver con ese entendimiento de lo público que desde el trabajo del archivo FX venía observando. 3 meses antes de que el centro fuese presentado al público, preparé un detallado informe sobre su modelo y funcionamiento que se discutió con Juan Carlos Marsé, entonces delegado no electo de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y premiado ahora como director general del INAN, hasta que se dio su aprobación. No voy a detallar ahora el proyecto, que abarcaba muchos campos, desde la formación, colocando la experiencia pedagógica en el corazón del Centro de Artes de Sevilla, hasta su nuevo marco de trabajo en el sector privado, es decir, las galerías, a las que se invitaba a trabajar como productores. El plan económico se fijó para 2 años y se acordó un techo y un mínimo de gastos. Todo se hizo, por esta parte, con suficiente antelación y previsión, lo que no impidió su derrumbe. Hay mucha miseria política, entiéndase aquí como policial, en el sentido que da Ranciera a la cachiporra, que les voy a ahorrar. El caso es que, finalmente, lo que entró en fricción fueron 2 concepciones distintas de la reforma de lo público. No dudo de la voluntad de Marsés por modernizar las estructuras del arte en mi ciudad, entre otras cosas porque esas hasta entonces eran inexistentes. Supongo que en los 3 meses que me dio entre la presentación del proyecto y su anuncio público, pude estudiarlo, al menos lo sé de cierto en aquellos puntos que me discutió. Pero, finalmente, la ambición de su proyecto, inocular los principios del libre mercado en la institución pública, lógicamente le llevó a aliarse con la VIAX y otros agentes, la nueva política especulativa de la Caixa, la construcción turística de la cultura ciudadana y también la desleal competencia de otros sectores públicos, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que estaban desembarcando con inusual interés en el campo de trabajo de las artes visuales en Sevilla. Pero no era el archivo FX quien dirigía el CAS, sino el ciudadano Pedro G. Romero. Institución como cada una de las organizaciones del cuerpo social o los organismos públicos. Me he referido a los organismos públicos, a su litigio tal y como son entendidos ahora. Un litigio que debe ser entendido como su transformación, claro. El archivo FX es una institución que en sí misma visibiliza la aberración policial que la administra. Cuando concurre en el trabajo con otras instituciones, la Fundación Tapies, el MASBA, el Ateneo, la Universidad Autónoma, la Galería Joan Prats, por poner diversos casos de instituciones con las que hemos trabajado en Barcelona, puedo hacerlo precisamente porque se presenta como opuesto a esta. Es decir, no es una figura legal, ni tiene colaboradores estables, no se capitaliza, todo el trabajo distributivo no ocupa espacio. Como la política a la policía, ambas habitan el mismo mundo, pero con naturaleza absolutamente opuesta. Esto le permite trabajar en igualdad y no enredarse en la cadena de sus distintos dispositivos. Entiendo que en esos trabajos siempre se transforma la institución, sea durante el periodo del trabajo con el archivo FX o pocas veces más allá de este. Pueden ser transformaciones mínimas, conectando a una red o nuevas redes diagonales a la institución, abriendo nuevas categorías en una colección en torno a la idea de circulación libre, modificando el registro propietario con licencias Creative Commons, o regalando formas transversales del saber, alternando seminarios, talleres, conferencias, etcétera.
Evidentemente estoy hablando del trabajo del Archivo FX como dispositivo, una institución que trabaja con otras instituciones manteniendo con estas relaciones de dispositivo. Démosle la precisa lectura Foucaultiana que hace Giorgio Agamben. Llamaré literalmente dispositivo a cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, molestar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. No solamente, por lo tanto, las prisiones, los manicomios, el panóptico, las escuelas, la confesión, la fábrica, la disciplina, las medidas jurídicas, etcétera, cuya conexión con el poder es en cierto sentido evidente, sino también la lapicería, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los celulares y, ¿por qué no?, el lenguaje mismo, que es quizá el más antiguo de los dispositivos. Entonces, atendamos también a otras denominaciones de la institución. Institución como la colección de reglas o principios de un saber, de un arte. Veamos, una definición estándar del trabajo del Archivo FX dice así: el Archivo FX opera en torno a las taxonomías y clasificando que relacionan el lenguaje y lo real. La base para estas operaciones constituye un vasto archivo de imágenes de la iconoclastia política antisacramental en España entre 1845 y 1945. Imágenes que se ordenan bajo un índice crítico de términos provenientes de las construcciones visuales del amplio campo del proyecto moderno. Desde finales de los años 90 se viene trabajando, bien sea recopilando imágenes y documentos que muestren la importancia que el fenómeno alcanzó en el Estado español desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, bien sea activando mediante seminarios y publicaciones la reflexión sobre el tema, o bien activando desde las prácticas artísticas, sociales y políticas la relevancia de la iconoclastia como elemento constitutivo de los comportamientos y la forma de nuestra comunidad. Institución como la colección de reglas o principios de un saber, de un arte. Evidentemente, el desarrollo del trabajo del Archivo FX toca, desde su labor más básica, la práctica instituyente. La mecánica propia de su trabajo atiende a una colección de reglas y principios. Su labor es, en cierto modo, automática, en el sentido de que toda institución es una máquina. No se me escapa este uso abusivo de los símiles, institución como dispositivo, como máquina, pero no es mi trabajo ahora mismo proceder a una meticulosa separación conceptual. Debo referirme otra vez a los trabajos del fantasma y el esqueleto. La lectura del libro de Mary Douglas, ¿Cómo piensan las instituciones?, marcó definitivamente el modo de hacer que acabaría llamando Archivo FX. En una línea que había planteado Durkheim, o Max Weber, o Karl Marx, se preguntaba por la mecánica de funcionamiento de este pensamiento suprapersonal que es la institución, desde el cuerpo social en general hasta sus órganos particulares, y cómo configura las relaciones de producción, cómo legitima cada una de las realidades y cómo determina lo que todavía llamamos capacidad de subjetivación. Mary Douglas atiende directamente a nuestro presente, ni hace distingos estructurales entre primitivos y modernos, como Weber, ni cree que la modernización disuelve el carácter institucional del pensamiento, como Durkheim, ni aplaza otro momento, el socialismo por venir, en el caso de Marx, la efectividad de ese pensamiento institucional. Como bien señala Agamben, en ¿Qué es un dispositivo?, nuestro tiempo concede una inusual importancia al vínculo subjetivo, a las construcciones de subjetivización, al movimiento de los sujetos. Se pregunta Luce Irigaray, en el corazón mismo de la máquina de producción de subjetividad, que es el posfeminismo, cómo puede desarrollarse una ciencia del sujeto sin cuestionar el diseño masculino que construyó ese mismo dispositivo, que diseñó su sentido. No se trata de volver a la objetivización, pero por más que ésta se dinamice por la forma máquina de subjetivización, debería interesarnos por igual el sujeto que produce como la mecánica inherente al propio dispositivo. Si el trabajo del artista no forma más que parte de una maquinaria mayor, ¿por qué no ser dueños de nuestra propia máquina, de nuestros propios medios de producción? La pregunta es marxista y la respuesta está implícita en su formulación. El asunto estaría en saber qué máquina es esa, de qué máquina tenemos que ser los dueños. O mejor, siguiendo a Víctor Slotsky y otros formalistas rusos, ¿cómo funciona esa máquina? Entendemos que un paisaje visual dominado por ordenadores, qué bueno que sigamos llamándolo así, ordenadores en vez de computadores, en el siglo de Internet y la información, al hablar de máquinas, entendámonos, estamos construyendo símiles con los productos informáticos.
Como dice Boris Groy, Deus ex machina se ha tornado machina como Deus. Básicamente es una superstición generalizada, una certeza común que tiene en esto su importancia. Esto es así básicamente porque se han multiplicado las conexiones y se ha aumentado la velocidad. Pero a menudo, nos lo recuerda Nachowski, no se trata de una revolución en el mundo del conocimiento comparable, por ejemplo, a la invención del marco visual de la ventana que se desarrolla en Europa a partir del siglo XIII. No obstante, la imagen sirve. La imagen y todo lo que transmite su imaginario, comunicaciones, interconexiones, relaciones, interactividad, etc. O tomemos otros modelos dispares, el General Intellect, descrito por Marx, o las máquinas deseantes acuñadas por Deleuze y Guattari, o como bien describió Durkheim en clasificaciones primitivas, las máquinas sociales efectúan dos movimientos básicos, dependientes entre ellos, imposibles de economizar el uno sin el otro, distribuir y jerarquizar. Se trate de bienes, disposición de nombre o categorías morales, la máquina institucional realiza esa tabla básica, distribuir y jerarquizar, acciones que tienen un reparto desigual en según qué instituciones, qué modelos sociales. El movimiento básico es ese, distribuir en vez de jerarquizar, aun a sabiendas de que no existe movimiento de lo uno sin lo otro. La acción que prima es la de distribuir, mientras que jerarquizar es su inmediata consecuencia. El problema empieza cuando se impone la jerarquía a la hora de distribuir. Que las variantes entre distribución y jerarquización dependan para Durkheim y Mauss, sobre todo de elementos emocionales y simbólicos, es pertinente si hablamos del trabajo del arte. Establecida esta regla básica en el funcionamiento de la máquina, distribuir en vez de jerarquizar, la importancia en el funcionamiento de cualquiera de sus instituciones es muy significativa. Como dice Mary Douglas, las instituciones por sí mismas no piensan independientemente, no tienen objetivos propios ni se crean a sí mismas, pero sí se repiten por homología. Es decir, unas instituciones tienden a funcionar como las de su entorno, se emulan y mimetizan. Del mismo modo, cuando entendemos la institución como órgano suprasocial, el conjunto de instituciones. Por eso, conservar la regla básica es primordial. El juego de instituciones, el juego general de instituciones, no es totalitario ni tan siquiera en aquellas dictaduras que aspiran a realizarlo. Por eso es tan problemática la figura institucional, el modelo de un cuerpo sin órgano. No es que quiera traer aquí los retruécanos de Zizek en su lectura de Deleuze, órgano sin cuerpo, donde el francés afirmaba cuerpo sin órgano. Se trata de volver a Artaud. Somos cuerpos sin órganos como sujetos y órganos sin cuerpo al agregarnos como sujetos en la comunidad, al objetivarnos. Tanto Deleuze como Zizek son conscientes de esta ambivalencia, por más que se desplace ambiguamente en sus discursos, sobre todo en el uso que se le da a sus discursos. Deleuze es consciente que Artaud aún defiende una dialéctica de lo uno y lo múltiple. Pero las relaciones entre distribuir y jerarquizar no son pares, son múltiples, pero tampoco son infinitas. Cuando Batal casualmente se encuentra con Artaud en una de sus salidas del manicomio de Rhodes, este le increpa con breves palabras. Estoy de acuerdo con usted, George. Sigo sus textos y le apoyo en su idea de hacer triunfar un fascismo mexicano. Batal la nota, las consecuencias de superar la dialéctica. No piense en las palabras de un loco, sino en un efecto de la teoría. Como bien decía Michel de Certeau, la táctica, la trampa, el truco, el engaño, el sirleo, etcétera, es legítima entre lo desordenado y la organización, entre el populacho y la corona, la iglesia o la administración. Entre instituciones iguales, empezar a hablar es en cierto modo estar de acuerdo. Dos instituciones hablan siempre de tú a tú, con un antagonismo que es básico a su propia configuración en institución, y no depende de que sea una más fuerte que otra. Ni tan siquiera en las instituciones marginales se pierde ese carácter. Clement Rosset ha escrito bien: cualquiera que tenga la ocasión, por suerte o por desgracia, de penetrar un momento en la sociedad de los truhanes, de hablar allí en nombre propio o simplemente de escuchar las discusiones que allí se libran, no puede dejar de asombrarse por un rasgo tanto más sobresaliente cuanto que es a priori el más inesperado. Me refiero al contenido siempre altamente moral del debate, un poco sorprendente viniendo de gentes que dedican su tiempo a engañar, robar o asesinar. No queda más remedio, sin embargo, que rendirse ante la evidencia. Aquí se trata únicamente de lo que está bien y de lo que no está bien, de lo que es conveniente y de lo que no lo es, de lo que se hace y de lo que no se hace. Por eso es básico escoger bien las instituciones con las que se trabaja. La homología es un trabajo de transformación que afecta a las instituciones cuando ponen en común el trabajo. El Archivo FX propone muchas veces seminarios, talleres, laboratorios de arte,
A veces una institución mediadora, por ejemplo, se sitúa entre una gran institución, la universidad, y un centro social ocupado. La tendencia al día de hoy, la fricción institucional trata de llevar el grueso de las actividades al espacio marginal, para legitimarlo, para protegerlo, para fortalecerlo. Está claro, pero la autonomía no puede venir de la fetichización de un espacio, de un público. Además, en el seno de la institución central, la universidad, en este caso, no se producen contradicciones. Hoy, un cierto sentido caritativo en la institución fuerte, hay un cierto sentido caritativo en la institución fuerte al que no le importa satelizar acciones. Es más, lo prefieren, actividades complementarias que no afectan al centro académico, que no problematizan su condición de absoluta centralidad. Convencer al centro social que ocupen, aunque sea por una semana, el espacio de la universidad, aunque sea ritualmente, con sus diablos y sus perros abandonados, como señala Manuel Delgado, se convierte en tarea ardua. La marginalización despolitiza, como dice Marina Garcés. Los márgenes despolitizan. Hay que llevar la cuestión a lugares centrales. Distribuir en vez de jerarquizar. No se trata de sustituir un lugar central por otro, sino de darnos 2, 3, 1000 lugares centrales. Sería ingenuo pensar que darle solo al centro social ocupado la centralidad trabaja en pos de una centralidad más distributiva, ni tan siquiera a niveles mínimos de visualización o representación. Toda política, cuando sale del espacio del anonimato, de su anomía, es policía, al menos una parodia de la policía. Es cierto que hay algo de parodia, de comicidad en ese funcionamiento del archivo FX como institución. La historia solo se repite como comedia, decía Marx. Tomemos esa sentencia por el lado productivo. Es cierto que la revolución se repite como el carnaval, si se quiere, un distanciamiento de la violencia de lo real. El doble de lo real, su enganche, su hiato, su conexión, son preferiblemente cómicas, tremendamente cómicas. El humor es la forma de ligazón legítima, desde mi punto de vista, imprescindible, necesaria. El humor es, desde luego, una producción de la crueldad, pero no dudo de la eficacia de ese segundo estadio. Entre los efectos performativos de la pieza de Lydia Clark, Cabeza colectiva, está la risa. Se trata de una gran cabeza depositaria de todo tipo de objetos, de todo tipo de individuos. Prendas, dulces, cartas de amor, pequeños fetiches, recuerdos, souvenirs, etcétera. La cabeza se sacaba de paseo de forma festiva. Se intercambiaban sus regalías con los paseantes, especialmente con los niños, que no podían sino reírse del cabezudo. De todos los habitantes del artefacto, los que se ríen llevan la dirección de la caminata, el tenor del vínculo, la vibración del sombrero. Estamos en crisis. Bendita sea si hasta Tony Negri coincide con Carlos Slim, el multimillonario. En tiempos de crisis encontramos las mejores oportunidades. Supongo que los dos no se refieren a las mismas oportunidades. La tendencia natural en tiempos de crisis es la de fortalecer las instituciones fuertes y hacer tambalear las incipientes. Sería de desear lo contrario, imaginar nuevas formas de institución como forma de resolución de la crisis. No se trata solo de gestionar el excedente. Es fácil, en tiempos de bonomía económica, la sociedad se permite la posibilidad de reinventarse. La universidad sateliza su excedente, como decía antes, pero no, el trabajo ahora pasa por forzar esas nuevas formas de institución. En nuestra configuración actual, ni el Estado puede ni la solución pasa por dejar mecer por las inercias del mercado, al fin y al cabo, el factor crítico de esta crisis, valga la redundancia. La crisis es el estado ideal de reinvención, más cuando estamos trabajando en poner en crisis lo que pasaba, digamos, por ser la normalidad. El trabajo del arte es siempre un trabajo para la crisis. La crisis de la institución es parte del trabajo del arte, su sentido político. Pero también ninguna herramienta como la del arte para gestionarse en terrenos pantanosos, desconocidos, supervivientes, si se quiere. Es ese su sentido policía. Institución, finalmente, se señalaba más arriba como la partición de las cosas, su clasificación y uso. ¿A qué se dedica exactamente el archivo FX? En todo este tiempo se ha producido una intensa labor arqueológica y numerosos experimentos sobre las distintas operaciones que la iconoclastia lleva a cabo para, de una manera, legitimar gran parte de nuestra percepción de lo real. Esas herramientas constituyen un caudal teórico y práctico de aproximaciones al mundo que el archivo FX quiere aplicar a nuestro entorno más inmediato. Por un lado, y siguiendo la definición, el transcurso del propio proyecto ha ido aumentando los significados de sus siglas, de la F y la X, el archivo FX como file X, como archivo X, archivo de lo inclasificable, de lo desconocido, de lo oculto.
se presentan los contenidos propios del archivo, el conjunto de imágenes clasificadas y sus taxonomías, tanto como un dispositivo digital debidamente informatizado, la web fxisw.org, como en reproducciones gráficas y hojas de libre circulación de distintos formatos. Por otro lado, y siguiendo la definición del archivo FX como FX, es decir, como efectos especiales, se muestran trabajos, textos y discursos que han tenido lugar a lo largo de estos años en los distintos seminarios, talleres y laboratorios que al amparo del archivo se han realizado. Es decir, toda su potencia pedagógica, su labor en la enseñanza y el aprendizaje, la manera también de desarrollar los trabajos. En esta línea, el archivo FX ha comenzado también a publicar una serie de boletines. La idea no es más que comunicar, difundir, divulgar algunos de los trabajos que en estos años se están elaborando en el archivo FX. Finalmente, y siguiendo la definición del archivo FX como F de X, función de X, en el sentido que la ciencia matemática da el término y de la que con tan buen criterio abusa Lacan, en cuanto a la relación entre dos magnitudes, de modo que cada valor de una de ellas corresponde a determinado valor de la otra, pero también de función, en el sentido que subrayan los teóricos de la órbita del formalismo ruso, Lotsky, Bakhtin, Prop, no importa tanto qué son las cosas, sino más bien cómo funcionan. El archivo FX funciona entonces como un conjunto de saberes, de prácticas y herramientas positivas que pueden ser aplicadas a una realidad. Así trabajamos sobre la ciudad en el proyecto Archivo FX y la ciudad vacía. En estos días está por aparecer su resolución en la publicación Archivo FX y la ciudad vacía política, que como el resto del proyecto produce la Fundación Antoni Tàpies. De modo similar, empiezan ahora trabajos sobre la violencia bajo la rúbrica Archivo FX, una violencia pura, con distintas instituciones del País Vasco. Institución como la partición de las cosas, su clasificación y uso. Efectivamente, el archivo FX hace institución desde sus operaciones más básicas. El pensar es clasificar, de George Pérez, claro. Partición, repartición, uso. Estrictamente el archivo, que es el archivo FX, no es de gran utilidad fuera de su institución. El procedimiento base, la aleatoria relación entre una imagen procedente del archivo de imágenes de iconoclastia y su entrada, procedente del amplio tesauro de la vanguardia moderna, sigue una mecánica cercana a las duplicaciones fonéticas de Raymond Russell. Produce mucho sentido, pero no es inmediatamente eficaz para historiadores del arte u oficinas de la memoria histórica, por ejemplo. Tanto con unos como con los otros, el archivo FX ha trabajado, pero de otra forma, colaborando directamente en sus funciones, no hipertrofiando su trabajo bajo el rédito cierto del arte. Básicamente, el sustrato del trabajo pasa por un juego casi sin sentido, nonsense, cambio de sentido, desviación, suspensión del sentido. Institución como la partición de las cosas, su clasificación y uso. Su utilidad no es efectivamente la comunicación. El trabajo del arte tiene un plus semiótico, un más allá de la inmediata comunicación. Funciona como algo que se comunica, claro, pero no se trata de eso exactamente. No es nada difícil, es algo tonto la más de las veces. El trabajo del arte quizás consiste en hacer productiva esa ligereza, doblez, tontería. Utilizo mucho la definición que hace Agamben de Gag. Gag en el significado propio del término, que indica sobre todo algo que se mete en la boca para impedir la palabra, y después la improvisación del actor para subsanar un vacío en la memoria o una imposibilidad de hablar. La definición de Wittgenstein de lo místico, como el mostrarse de lo que no puede ser dicho, es literalmente una definición gag. De gag que exhibe el lenguaje mismo, lenguaje como un gigantesco vacío de memoria, como un incurable defecto de la palabra. Se trata, por tanto, de un trabajo clasificatorio que se debe más a sus interrupciones que a sus comunicaciones. Instituir estos registros es hacerlos productivos. La práctica instituyente de este nombrar es su producción, un plus de conocimiento que sí trabaja en la simparte, por volver al concepto de Ranciere para la política, se hace efectivo. Productivo con un no sé qué, ciertamente policía. Entonces, es una cierta responsabilidad con mi trabajo, esa peligrosa potencia policía, la que movió todo este engranaje instituyente para hacer efectivamente de ese conocimiento como forma política una institución. En este amplio sentido, creo que las relaciones de los artistas y la institución, en cuerpo social, pero también los museos, pero también su propia práctica instituyente, básicamente no han cambiado. Básicamente sigue siendo el mismo problema, emancipación y comunismo. La historia y la teoría moderna han insistido mucho en la emancipación. Veamos, por poner un ejemplo, el vodevil del Museo del Prado con la autentificación del cuadro El Coloso. Ahora vamos a enterarnos de que Goya trabajaba en un taller, participaba de las ideas compartidas en cenáculos ilustrados y probablemente era masón. Pero además colaboraba con otros artistas.
que no parecen menores si se confirma la autoría de Asensio Juliá. Era algo evidente desde el momento que su trabajo comenzó en la fábrica de tapices, pero la construcción del artista Goya ha patrimonializado el relato romántico de su emancipación. Su carrera de pintor en la corte, su trabajo intelectual, sus aspiraciones políticas, el carácter patológico, el delirio visionario, etcétera, etcétera. Algo similar pasa por Velázquez. Se pone tanto hincapié en sus aspiraciones a ser copero del rey que se olvida su formación en los círculos conceptistas de Herrera y Pacheco en Sevilla. Así, el asombro de su trabajo se desplaza como misterio, una especie de sabiduría indolente. Por eso digo, comunismo y emancipación, distribución y jerarquización, como dos constantes necesarias y necesariamente convergentes, los productivistas rusos y Duchamp, o más cerca aún, dos casos de nuestro momento y de un mismo contexto. Es difícil encontrar hoy, cuando dominan las artes aplicadas desde el paisajismo western al mobiliario minimal, desde las Vanitas Bodegón al Agis Prop, proyectos que aspiren a construir dispositivos particulares, formulaciones propias para entender el mundo. Pero sí, en Buenos Aires mismo, dos trabajos que me interesan: el colectivo Situaciones y César Aira. El colectivo Situaciones es un grupo de teóricos y activistas que trabajan junto con numerosos grupos políticos. Por ejemplo, su trabajo Mal de Altura, investigación militante sobre las condiciones políticas en Bolivia entre 2004 y 2005, aúna el trabajo sociológico con recursos formales y de cuestionación cercanos al arte concreto, dando lugar a un relato polifónico de gran densidad política. César Aira, quizá el escritor español más radical, experimental, delirante del momento actual. Su última novela relata las extravagantes aventuras de un superhéroe, Barba Verde, con un salmón gigante que amenaza a la humanidad o una máquina que transforma todo lo que toca en juguete. Parecerían trabajos en direcciones opuestas, pero hay un momento de convergencia, un momento productivo de superposición entre sus dos lenguajes. Y es que de pronto, almorzando en Buenos Aires con ellos, con Mario y Verónica del colectivo Situaciones, que están trabajando sobre uno de los asentamientos chabolistas de la capital, una villa miseria de población inmigrante boliviana y que llevan, donde llevan como herramienta La Villa, una de las novelas delirantes del extravagante César Aira. Distribuir y jerarquizar, comunismo y emancipación, en fin, un par de figuraciones instituyentes pero que se mueven en un marco concreto, un mundo postcapitalista en el que las reglas del capital parece que se han naturalizado. O como afirma intuitivamente Walter Benjamin, el capitalismo es la religión de nuestro tiempo, una institución en todos los sentidos del dispositivo, capaz de aumentar la jerarquización en relación a la distribución. Mientras la distribución tiene un crecimiento en progresión aritmética, la jerarquización crece en progresión geométrica. Religión en un sentido más universal que el dado por Max Weber a la ética protestante y al espíritu del capitalismo, como si el capitalismo hubiese entrado en una fase católica, como en el lapsus de Ortega y Gasset, le cambiaron ecuménico por económico. Por eso, ¿qué será que nuestros más grandes filósofos radicales, Agamben, Badiou, Žižek, vuelven a San Pablo? Los grandes sistemas institucionales de nuestro tiempo, sus expresiones más radicales como lenguaje, los Yola, Sade y Fourier, tal y como lo vio Roland Barthes, no son más que radicalizaciones más o menos patológicas de ese espíritu católico que alienta ahora el capitalismo. Y no debemos dudar de las palabras de León Rochirner: la más honda transformación del cristianismo fue preparar estructuralmente al individuo para el capitalismo. Espectáculo, consumo, jerarquía, el final de la utilidad de las cosas, como nos recuerda Agamben. Profanar es literalmente devolver las cosas a su uso común, devolver las cosas, su sentido, su uso a la comunidad. Todo lo contrario a como el dispositivo católico se inscribe en nosotros. El propio Cristo exhibido en espectáculo, consumido, literalmente canibalizado, hecho par de una férrea jerarquía. Abandonemos por un momento a los teólogos. Steve Pinker, que se llama a sí mismo no filósofo, sociólogo, psicoanalista, sino un hombre que trabaja como científico, en su La tabla rasa parece poner objeciones a cualquier posibilidad que no esté inscrita en el código genético, el ADN salomónico, como en el baldaquino de San Pedro en Roma. No deja lugar a interpretaciones a eso que llamamos cultura. Pero después, cuando pasa a valorar esas inscripciones, por ejemplo, el capítulo Las artes sobre la estética es buena prueba de esto, un neocantianismo básico que de simple asusta, discurre por pasajes elaborados desde el pragmatismo más ralo. Así, el capitalismo parece inscrito en nuestro propio cuerpo por razones genéticas, del proletariado al cosnotariado, del producir mercancía al producir el propio cuerpo. Como en La moneda viviente,
de Pierre Klosowski, que según Foucault es el libro más importante de nuestro tiempo, parecería que funcionamos y producimos en torno al goce y al gasto, sin recompensa alguna. Una implantación definitiva de la jerarquía sobre la distribución basada en el número, la fábrica, la economía y en el trabajo del arte, el gran mito de la comunicación interiorizando la razón de su ser, el comercio, el intercambio. Lógicamente, comunicación sometida a publicidad, precio, leyes. Así, las relaciones naturalizadas entre distribución y jerarquización dejadas a las leyes del libre mercado. En este estado de cosas, mínimamente, corregir. Evidentemente, una institución, en su lógica interna, tiene que corregir la tendencia. La propia práctica instituyente está desquiciada, desnivelada, descompensada. Distribuir y jerarquizar, como par necesario, movimiento doble. En un mundo que solo jerarquiza, en la cumbre del nihilismo jerarquiza hasta en la nada, no le queda otra cosa que hacer a la institución. Distribuir, distribuir y distribuir. Como en la cita que usa Jean-Luc Godard en su película El origen del siglo XXI, para mí, una frase afortunada de Pepe Bergamín: con los comunistas hasta la muerte y ni un paso más. Gracias. Proyectos recientes en Galicia, o último ya a trama urbana que todavía se está desenrolando. Bueno, en conocido público, ¿verdad? Chiu Longina es antropólogo en la Universidad de Complutense de Madrid, estudiantes. Tiene estudios también de musicología, de artista sonoro y creador de espacios acústicos. Es coordinador de las propuestas sonoras del Festival de Arte de ICI, de Pontevedra, con la Facultad de las Artes y con otros miembros. Fue cofundador y miembro del colectivo Sin Sala Audio de Vigo y del colectivo Escoitar.org. Miembro del Centro de Creación Experimental de Cuenca, la Universidad de Castilla-La Mancha, y doctor en Arte por la Universidad de Vigo. Es un doctorando en Arte, más bien todavía, por la Universidad de Vigo, es miembro del grupo de investigación de X7 Tracker en esa facultad. Es coeditor de publicaciones en red como mediateletipos.net o portal de arte sonora en España, artesonora.org. Es miembro de la Asociación de Artistas Digitales ALGA y comisario independiente. Así que podéis empezar, Carmen. Bueno, yo quería hablar de dos sospechas y cuatro fracasos. Mi primera sospecha la he visto confirmada en el texto, en la conferencia de Pedro. Sospecho que la institución está en todas partes, que no hay un afuera de la institución. Este ha sido un problema al que nunca me he enfrentado directamente. No planteo mis trabajos pensando en la institución como problema, pero lo he encontrado como límite muchas veces.
y lo he encontrado justamente cuando he querido hacer lo correcto, lo normal, diría, respondiendo a las preguntas cotidianas con cierta ingenuidad, he visto después. Quizá porque la palabra normal encierra en sí misma ese conflicto de lo que está naturalizado. Podría decir, con Ito Steiler, que el contar, relatar, incluso transmitir lo que otros cuentan, dar testimonio, es un ejercicio de exponer estas naturalizaciones. Y cito, si el testimonio en determinados casos no sirve, esto no solamente afecta a las formas documentales, que no pueden prescindir de él para la mejor representación posible de ciertos hechos. El problema es mucho más de fondo. El testimonio no solamente informa sobre el mundo, sino también lo origina en un sentido político y social. Si queremos superar el solipsismo de nuestra experiencia individual, no podemos renunciar al testimonio. Si queremos saber lo que pasa en una guerra muy lejana, normalmente tenemos que confiar en testimonios. Interesarse por un testimonio generalmente implica el intento de abrirse a las experiencias de otros. Es un paso hacia la resolución del problema paradójico que Wittgenstein describió de manera tan plástica, sentir el dolor en el cuerpo del otro. De este diálogo con lo institucionalizado nacen los límites de mi trabajo que llamaré fracasos. Entiendo fracaso como una parte inherente del trabajo, como el resto lógico de concebir el trabajo como proceso, con ser consciente de cómo el propio trabajo cambia con su tener lugar, el poner en juego las naturalizaciones que aún no he descubierto en mí. La segunda sospecha tiene que ver con la institución arte. Sospecho que no es un lugar tan diferente, que los problemas a los que nos enfrentamos por estar dentro o no de esta institución no son tan diferentes a los de otras instituciones, otros saberes. Decir con María Lois, en la introducción a Trama Rural Urbana, con la que he trabajado, porque al final todos son representaciones, todo, lo que hace el arte, la geografía política, el urbanismo, todos, unos más vinculados a las ciencias o a las disciplinas que están más ligadas a la realidad y otras más proclives a salirse de ella. Decir con Kata Sander que la institución arte no existe solo en sí misma, sino a través de la relación con sus públicos. Sospecho que el escenificar ese deseo de salir o entrar en esta institución es un deseo de ser institución, y también que las luchas por hacer otra cosa, por ser otras cosas, deben enfrentarse como una totalidad, en el continuo de la asistencia. Decir con Ángela Mancrovi, vía María José Belbel, que el trabajo de la nueva industria cultural se ha visto frecuentemente de una forma errónea, es una cita, bajo su punto de vista, como un trabajo elitista. El resultado de esto es que se ha prestado poca atención a las desigualdades estructurales. El sentido común sociológico nos dice que existe una gran diferencia entre trabajar para Ryanair o trabajar para compañías de moda o los medias, o arte, añado yo. El concepto trabajo inmaterial no nos ayuda a entender estas diferencias. Bajo estas dos sospechas he de decir que trabajo con en la institución, que no me planteo una relación antagonista, sino que es la propia dinámica de la experiencia vital como conjunto la que me produce quiebras, que me hacen replantearme mi relación con ella, mi vivencia de las instituciones que habitan en mí, en fin, las múltiples formas bajo las que podemos entender que la institución nos afecta. Por eso no pienso en cómo enfrentarme a ella. Son luchas parciales y contextualizadas. Por eso tampoco pienso cómo vivir en ella o fuera de ella, que al final es hacerse la misma pregunta. El problema relativo a ella aparece en los límites de mi propio trabajo como artista, o como mediadora, o como investigadora. No sé cómo definirme, pero eso no es lo que quería contar. El más antiguo de los cuatro fracasos tiene que ver con un proyecto para la ciudad interpretada que tuvo lugar en septiembre del 2006. Recuerdo que ese verano también estábamos aquí hablando de identidad y cultura y que yo hablé de ese trabajo como proyecto. El trabajo tiene que ver con el uso del espacio público. Ya en aquel momento utilicé un mobiliario que era en sí un objeto de interpretación, como me gusta llamarlo. Y en ese nombre ya está expresada la voluntad de mostrar un proceso, de trabajar el dispositivo como transición. Es decir, en sí mismo no tenía la intención de solucionar nada, ni de sino de servir de vehículo para otras cosas. En este caso, vehicular la imagen, ese conjunto de representaciones que los vecinos tenían de su espacio público. En dos fases vinieron sus respuestas a mí. El primer límite, como artista, como idea de espacio público, me vino de forma anónima. Un banco levantado, 50 centímetros menos de aparcamiento en un lugar en el que está prohibido aparcar, era una amenaza.
por lo menos para esas personas anónimas que quisieron dialogar conmigo de esa manera. Yo representaba, en cierto modo, la institución, porque puse un banco. Pero también estaban otras categorías afectando al espacio mucho más fuertes que yo, otras naturalizaciones, otras instituciones. La segunda fase, más inquietante si cabe, vino en una forma más elaborada. Tras 2 horas y pico de conversación, sugerencias y un análisis muy interesante del uso del espacio público, de las plazas, con 10 mujeres, una de las más activas me confiesa que ella realmente no va a bajar a jugar con su nieto, que no va a usar el espacio público. Sospecho que porque siente que ese espacio no es suyo. No es que me sorprenda el contenido de su afirmación, me sorprende su sinceridad. Me sorprende no haberlo pensado antes. Me sorprende que al final una de las conclusiones del objeto es esa paradoja cotidiana. Pero no sé si he alcanzado a comprenderla totalmente. Quiero decir, comprender en el sentido de poner en contexto el alcance de la implicación política que encontré tras su frase. Y este gap es el lugar para la siguiente reflexión. Considero ese espacio, ese gap, ese espacio entre lo que se dice y lo que se sabe, como un espacio de acción, no como un vacío. Es la expresión de una paradoja, pero al mismo tiempo es el lugar de su reflexión. A pesar de que no se puede resolver fácilmente, tenemos que enfrentarla. Como dice Ito Steiler, otra vez, el resultado de semejante afirmación, la de que no es posible el testimonio, es que también los documentos producidos, a pesar de toda resistencia, se suprimen de la historia. También las 4 imágenes de los presos permanecieron, en este sentido, mudas. Aunque consiguieron salir del campo, no tenían efecto. Y es algo que me afecta a mí tanto como al objeto o al espacio público del que hablamos. Y a eso me refiero cuando hablo de interpretación y de proceso. El segundo límite escenifica los conflictos para situarme en relación al dispositivo. Y en este sentido uso dispositivo con la misma acepción que usaba Pedro, también entendiendo dispositivo como lenguaje. La necesidad de rehacerlo cada vez que tengo que contar de qué se trata mi proyecto, en este caso una maqueta. La maqueta quería ser una plaza, recuperar un sentido de plaza que había perdido el lugar representado en ella. Este, una fábrica y los terrenos colindantes, fue una plaza en sí misma, así que el propósito fue disponer la maqueta como tal. Pero a medida que el dispositivo plaza se iba construyendo, por las voces que se reunían alrededor de ella, por las costumbres recién adquiridas de pasarse por allí, entonces el dispositivo iba perdiendo forma en cierto sentido, iba desapareciendo, hasta que al final solo quedaron las historias contadas alrededor. Y las historias acaban en paradoja. Las múltiples capas del lugar, como espacio físico, como medio natural, como lugar fabril, no pueden despegarse una de la otra. Y la resolución de un problema, por ejemplo, la liquidación de las deudas, provoca otro, la destrucción de una forma de vida, contándolo de una forma breve y parcial, por supuesto. Pero al mismo tiempo, y esto es de lo que quería hablar, el dispositivo ha fracasado como objeto. Ha fracasado, sobre todo, como instrumento para contar, lejos de la plaza, su función. Porque los que estuvieron allí, pero no tenían nada que contar, no encontraron una plaza. Y yo estoy en medio, teniendo la sensación de que no he acabado de poder coser todo esto, pero también con la duda de si coser, suturar, es lo correcto. Tiene que ver con mi posición de en medio, con la negativa de situarme como unión de todos los discursos, como legitimadora de un discurso, como institución. Recuperando un camino me encuentro con paradojas muy parecidas a las de la fábrica. Como ya había aprendido que estas no son más que diferentes caras de la misma cosa, intenté que la historia pasara por mí para contarla. Así, los diferentes discursos, desde el representante político a los vecinos, pasaron por mí y los conté. Por culpa de mi reticencia a la sutura, una afirmación de acompañamiento, un ajá, ensucia los relatos. Acabo incorporando la mueca. Mueca, balbuceo, problemas de habla. Con esta expresión vuelvo a afirmar el valor de la interrupción, que, como decía antes, no se trata de un vacío, sino de la apertura a otra cosa que está por definir, y sobre todo la ruptura de un discurso que estaba siendo naturalizado. Ahora soy yo la que provoca la visión de esa paradoja, la que evidencia que, a pesar de decir la verdad, hay un afuera de ese discurso, que no está definido como un par de opuestos, que no son los vecinos contra el político, que está en otro lugar. Aquí el límite, que habla del fracaso del contar, también se expresa por medio de sucesivos dispositivos que van mudando de forma. Pero está expresado en mí, que como un error asiente, tanto al político como a los vecinos.
Tampoco quiero expresar contradicción, porque sé que hay algo que me recuerda a aquella sinceridad paradójica de la vecina que me ayudó al relato de San Pedro. Es algo que tiene que ver con que el dispositivo está en la diferencia, en las diferencias varias entre los dos discursos, entre el audio y la imagen, entre el plano y la imagen, que la mueca está ahora en las traducciones. Y yo asiento porque creo de verdad que hay una respuesta parcial en cada uno de los dispositivos, pero no sé cómo contarlo todo. Me he quedado con ese problema en la cabeza. Y asumo que vendrá un nuevo límite al que quiero enfrentarme. No he podido evitar hacer algo para trabajar con estas paradojas. La institución se me ha hecho presente en todas partes, en el acceso al trabajo, pero también en las relaciones laborales, en las formas bajo las que tienes que hacerte reconocible y en los límites para aceptar las formas de trabajo, en las relaciones entre lo público y lo privado. En todas estas cuestiones, mi experiencia cotidiana se ha visto afectada por la institución. Y yo he intentado siempre cuestionar las respuestas naturales que he dado a estos agenciamientos. A veces los descubro, a veces no. Con relación al feminismo, me sorprendo siempre cómo se citan ciertos textos, se asumen cuestiones, que yo también he asumido, solo en la teoría. La paradoja está en la vida cotidiana. Es por eso que sospechaba que el ámbito de la institución arte es una parte de todo. Cierto es que solo puedo hablar desde mi lugar, y mi lugar es también el del arte, pero no puedo usar cibor, por ejemplo, como una forma retórica, o no puedo hablar de biopolítica sin cuestionar mis relaciones privadas. Por eso, cuando Uki Permuy y Ángela Caramés me hablaron de su proyecto para hacer un archivo feminista, me pareció que era el lugar ideal para trabajar con todas estas paradojas. Sé que ellas hubieran preferido que no hablase de ellas sino del proyecto, pero a mí me parece importante mencionar ese hecho, la no necesidad de personificar, de buscar protagonistas, pero que están ahí. Por eso me parece tan interesante, porque se trata de elaborar un dispositivo que pueda dar cabida a ese tipo de cosas, al lugar que hay entre lo público y lo privado, al nombrar a las personas que están de los procesos colectivos, es decir, a ese espacio intermedio entre lo personal y lo colectivo, y sobre todo un dispositivo que será un cuestionamiento en sí mismo, que celebre el proceso como forma. Pensar en un archivo como contenedor en el que el discurso sea una herramienta para repensar qué significa archivar, como por ejemplo se ha planteado el trabajo Susan Lacy para WOC, haciendo preguntas del tipo ¿cómo puede empoderar, hacer públicas las historias personales a aquellos que las cuentan? Y usando esas preguntas como herramientas para entender el archivo. Un dispositivo que trabaje con esos espacios intermedios, entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que hemos naturalizado y lo que hemos vaciado a fuerza de usarlo. Con las paradojas, no solo del espacio público, sino también de muchas citas ensayísticas, de muchos comportamientos privados, de muchas estrategias que han olvidado sus raíces. Escribir feminismos con letras mayúsculas como celebración me parece un buen dispositivo. Escribirla en el reverso de una pizarra en la que repensar cómo archivar todo esto y entenderlo como un proceso que no acaba en mí. Bueno, como pensaba poner un vídeo, pero como vas a hablar tú, igual no... Sí. Bueno, nada, agradecer a invitación a Pedro Llano, a María Luisa Sobrino, ao Consello Cultura. Gracias por esa presentación magnífica tamén. E muchas gracias a ti, Pedro, porque yo cuando afronté tu texto, pues lo primero que hice, pues como está malogrado el término de retrucar, es decir, igual que está tamén malogrado culturalmente el de crítica, pues lo que hice es buscar las fallas, ¿no? Que no encontré. Entonces, claro, tomé la decisión de pasarte jabón a saco. Y eso es lo que voy a hacer. Intentando hacer un análisis desde mi punto de vista profundo de cómo veo tu obra o cómo te enfrentas a, como institución o como productor al mundo del arte. Y eso es lo que voy a hacer. Por eso digo que no puedo estar más de acuerdo con tu discurso, porque no solo admiro, en relación a Pedro, hablo ahora para ustedes, su trabajo, sino que comparto seguramente su ideología vital. Como artista, productor, o mejor dicho, como producto o institución, como bien matiza él, he admirado siempre su capacidad para crear discursos y modos de hacer que, siendo en apariencia antiestructurales y liminales, es decir, cuestionadores de los modelos imperantes o moscas cojoneras, han tenido y tienen especial habilidad para circular por el mercado y las instituciones planteando una revisión de conceptos instaurados y aparentemente inamovibles, por ejemplo, como el concepto propio del arte, de cultura o de producción artística. Ha sido capaz de relacionarse horizontalmente con estas instituciones del Estado sin perder en su viaje la autonomía y fuerza necesaria para estar en condiciones de transformar
y cuestionar algunos valores asociados al poder económico. Por ejemplo, ha sido capaz de vender a la colección de un museo obra previamente liberada y que por su naturaleza pertenece al pro común, ¿no? Obra no sujeta entonces a especulación. Un gesto generoso que posiblemente responda a un agradecimiento a la sociedad que genera desinteresadamente ese patrimonio con el que trabaja y a la que pertenecemos todos. Ha conseguido también resignificar conceptos como alternativo o contra el sistema, convirtiéndolos en otros que pienso que él considera sinónimos como paralelo o valerse del sistema. Que, como diría Pedro Garel, y cito, meterlos en las fracturas de lo establecido, no enfrentarles ni negar el sistema, intentar socavar sus cimientos. Parece que siempre ha tenido muy claro que el dinero público es eso, público. Es decir, parte de él también que le pertenece y que tiene derecho a usarlo. Ha dejado de lado, en mi opinión, esos discursos honestos y progres que defienden que la independencia ideológica solo se logra operando al margen del sistema y para ello se ha erigido a sí mismo como una institución. Eso sí, una institución con fecha de caducidad. Es decir, una característica quizá excluyente a este tipo de organizaciones sociales que no perecen, ¿no? Una paradoja, si quieres. Con su labor intelectual y pasional ha situado en primer plano el trabajo inmaterial y la producción de sentido sirviendo a una causa que ha logrado redefinir el papel antropológico de las prácticas artísticas contemporáneas en relación a esos grandes desplazamientos de la sociedad actual, y me refiero a los grandes cambios sociales transformadores de la propia idea de cultura y documentados con maestría por los discursos de Manuel Castells, Roy Ascott, Marshall McLuhan o Edward T. Hall, por citar algunos. Como diría John Perry Barlow, que es un pionero en el campo del software libre y toda la ideología que lo acompaña, decía, esto fue en el 90, si no recuerdo mal, en el 96, dijo, vuestros conceptos relativos a la propiedad, a la expresión, a la identidad, al movimiento y al contexto no nos conciernen. Están fundados sobre la materia y aquí no hay materia. Cierto, porque ya no es la escasez la que acompaña a los conocimientos y a los bienes culturales, es, al contrario, la abundancia. Hemos entrado en una economía basada en la producción, distribución y utilización de servicios y bienes inmateriales no considerados hasta ahora. Ellos han puesto en tela de juicio el conjunto de las categorías de la economía capitalista, sobre todo las nociones de productividad y propiedad. Y su obra, creo, se sitúa en ese frente. Él, Pedro, y toda una generación de productores culturales, entre creo que me incluyo yo, han hecho el doble esfuerzo que supone, por un lado, generar obra inmaterial y, por otro, enfrentarse a una generación que gestiona y administra el dinero público que apenas conoce los traslados que ha sufrido la tradicional idea de valor. El origen podría estar en esa carencia de representación del nuevo trabajo cultural. La carencia de imágenes se traduce habitualmente en carencia de poder y valor, etcétera. Aunque este asunto yo creo que requeriría un desarrollo más profundo. Obviamente Mauricio Lazzarato o Antonio Negri, que los conoces bien, pues ayudarían a entender esta problemática. Lo que sí es cierto es que en el momento en el que el consumo cultural se traduce en actividades de carácter productivo acogidas con placer, allí el sistema se encargará de explotar sin ningún remordimiento sus rendimientos políticos. Y es ahí donde creo que actúa actitudes como la tuya. Decía Roy Ascott hace unos años que lo que difería o dividía a una generación a la que llamaba antigua de una que consideraba actual era que la antigua representaba mientras que la actual construía, que se pasaba del plano figurativo al pater, de la perspectiva a la inmersión, del objeto al proceso, del contenido al contexto y de la recepción a la negociación. También decía que había traslados de la observación a la acción y del automatismo cerebral a la mente distribuidora, a la institución. Lo hacía a principios del siglo XXI vaticinando un cambio de paradigma social que no solo se ha instalado en la cultura contemporánea, sino que ha ido evolucionando vertiginosamente. Esta anterior generación a la que se refería Roy Ascott, cuyo modelo y esencia podría resumirse, aún a riesgo de pecar quizá de reduccionismo interesado, obviamente, y de aportar pocos datos, en obtener el máximo beneficio. Se enfrentó esta generación recientemente a otra que anteponía la libertad frente a ese máximo beneficio. Y ante semejante lema vital, como nos ha enseñado la historia, no hay nada que hacer. La obra de los artistas como Pedro G. Romero pretende situar en primer plano lo inmaterial. Funciona a modo de memoriales acumulados, de palimpsestos, de nodos relacionales y redes de flujo cultural. Funciona como herramienta para inteligir el mundo colectivamente, también como instrumentos de potenciación de lo público o del procomún, con una especial habilidad para favorecer procesos de diálogo público que dan lugar a nuevos derechos ciudadanos y, por tanto, a nuevos espacios de libertad.
José Luis Brea da en el clavo al comentar que en estos escenarios de las economías inmateriales de distribución que hablamos, dice, y cito, emerge una lógica de la propiedad del conocimiento que tiende a dificultar enormemente su sometimiento a las regulaciones jurídicas tradicionales, orientadas preferentemente a la salvaguarda de la propiedad privada antes que a la defensa del interés común o la propia optimización de la gestión común de la creatividad. De todo esto, es fácil deducir que la creación colectiva es quizás el nuevo paradigma estético para entender la actual producción artística, la propia de Pedro. Es también un nuevo paradigma de tinte ético que reconfigura la función del creador en relación a la sociedad. Todo ello desde una nueva forma de enfrentarse a lo económico, replanteando todo lo concerniente a la gestión de la autoría y los derechos generados por las obras, véase Copyleft. Creo que un número significativo de obras se generan a partir del trabajo multidisciplinar, artistas y no artistas, lo cual permite realizar obras de alto nivel tecnológico y conceptual. Trabajos que tienen en común la interactividad, su composición horizontal y desjerarquizada, su carácter inmaterial, su dimensión escritural y especialmente su propensión a la colectivización. Producciones sustentadas en un planteamiento crítico de la realidad, en ocasiones íntimamente ligado al fenómeno social. Acciones que parten de las principales preocupaciones de nuestra época, o sea, problemáticas sociales, políticas, económicas, culturales, identidades sociales, etcétera, casi todas ellas nacen con la necesidad de insertar al espectador en la creación de la obra, generando nuevos tipos de relación con el que se ve transformado su rol tradicional de espectador en el de usuario coautor. También nuevos formatos de exposición que se concretan en talleres, seminarios, formatos efímeros e inmateriales, proyectos en constante evolución, un tipo de arte abierto, procesual, efímero y cercano al tiempo real, que creo que es el caso del archivo FX. Este tipo de obras transforman su significado y se convierten en un espacio abierto de experimentación a través de la participación directa de los espectadores, ahora usuarios, y con la búsqueda en común, artistas y público, de un objetivo determinado, creando espacios abiertos de interacción donde las experiencias de los artistas y de los usuarios se mezclan y conforman el acto creativo. Modelos de trabajo donde se generan investigaciones, planteamientos teóricos, prácticas artísticas y culturales que trabajan desde el entrecruzamiento del arte, la ciencia, la historia, la memoria y su estrecha relación con la sociedad. Esta idea de institución, yo soy institución, que dices, que nos comenta Pedro, opera como un motor de producción artística generando obras donde el receptor actúa como interactor y parte integrante del sistema. Son obras, pero también superficies de resistencia, actitudes que desvelan estructuras invisibles del modelo creativo y que reconstruyen sistemas de representación instaurados, transformaciones y traslados de los formatos expositivos tradicionales a otros más cercanos a los archivos de información, que es su especialidad. Me atrevería a definir esta institución, y esto sí que ya es un atrevimiento, disculpa, pero a ver qué te parece, como esta institución que defiende Pedro, como una comunidad en red abierta, cuyo principio fundamental es la libertad, frente a ese máximo beneficio que veíamos antes, que contribuye a la generación de nuevos modelos de sociedad adaptados a las condiciones sociales actuales, que sabe que la innovación se fortalece si se comparte y que todo lo que no se da se pierde. Reflexiona sobre en qué medida el espíritu open source empieza a llegar a los componentes esenciales del poder, en qué medida la movilización de recursos fuera y dentro de las instituciones del Estado, sus pares, contribuye a diluir el poder de las corporaciones y cuestiona la teoría económica del valor. Es un proyecto institucional que se ha subido al barco de la dinamización social, situándose en contra de las posiciones neutrales y al mismo tiempo reflexionando sobre algunos peligros como el fundamentalismo tecnológico. Actúa como escáner o radar cultural, recogiendo sistemáticamente las informaciones que circulan por la cultura y lo hace con herramientas de producción propia o del procomún, la somete a la opinión pública, a la discusión y, en definitiva, aspira a crear cultura, a una idea cultura en el sentido de que, bueno, ahora lo comentaré, de que sirva como herramienta de desarrollo social, de desarrollo de la sociedad. A eso vamos ahora. Esta institución también actúa como un proyecto de investigación colectivo en relación horizontal con los principales centros de producción y generando obras que no quieren ser mercancías, gestos que no quieren ser obras. Crea cortocircuitos culturales capaces de activar las contradicciones sociales, de reelaborar críticamente lo real y sus códigos de representación. Sabe que conectar con el gran público no tiene por qué empobrecer el placer estético. Por ello, no hace, creo, ascos a las ingenierías del espectáculo, siempre que éste opere en favor de la cultura. Creo que las estructuras sociales no pueden cambiarse únicamente con actitudes personales o con impugnaciones simbólicas. Si la práctica artística aspira a ser innovadora, necesita insertarse en la acción transformadora de las masas. No se refugia en la alta cultura como forma de liberación, no ofrece respuestas sino oportunidades para el debate y desea trabajar fuera de los límites de su propia disciplina.
Este tipo de tipologías y actitudes se enfrentan al estancamiento cultural pretendiendo resignificar una idea de cultura que con los años se ha alejado de su valor primordial, que es el trabajo en y para la sociedad. Saben que el arte puede contribuir con otras disciplinas al conocimiento de la sociedad. Por ello, aspiran a deconstruir ese aparato conceptual concebido desde el horizonte semántico del siglo XIX y que funciona como una cárcel para estas nuevas actitudes. Por eso, y ahora cito a Nicolas Bourrier, la pregunta artística ya no es ¿qué es lo nuevo que se puede hacer?, sino más bien ¿qué se puede hacer con? Vale decir, ¿cómo producir la singularidad? ¿Cómo elaborar un sentido a partir de una masa caótica de objetos, nombres propios y referencias que constituyen nuestro ámbito cotidiano? De modo que los artistas actuales, dice él, programan formas antes de componerlas, más que transfigurar un elemento en bruto, la tela blanca, la arcilla, etc. Utilizan lo dado. Creo que otro de los logros de Pedro Romero, comentado someramente en esta breve réplica, y que ahora necesita más profundidad, es su habilidad para, desde esa autoproclamada institución, operar en sintonía con las instituciones artísticas del Estado. No podemos negar que lo que la sociedad ha incorporado al imaginario común es que, en su conjunto, un museo o un centro de arte actúa como un diccionario de valores artísticos, es decir, que lo que no está presente en ellos, o no es arte o no lo es oficialmente, que ellos se encargan de verificar y validar una selección de los que serán presentados en sociedad como artistas, legitiman y consagran oficialmente los valores artísticos y también los valores económicos asociados a las obras, construyen imaginarios compartidos, actúan como mediadores o puentes hacia ese enfrentamiento con la otredad, crean efectos históricos, secularizan los rituales, van de la mano del poder en nombre del conocimiento y de la cultura y, en general, aspiran a servir como dispositivos de visualización de la cultura contemporánea. Desde hace unos años, esta misma sociedad que los define así, estas son definiciones sacadas de varias revistas, como AESI, por ejemplo, y que ha descrito de este modo estos espacios, también les pide que actúen ahora como instrumentos de integración social. Es un tema que salió ayer en el debate también. Que conecten sus discursos con la historia social y cultural, que ofrezcan sus espacios como sedes para la contestación cultural y que operen como centros cívicos. Pero, y la pregunta la dejamos abierta, ¿responden ellos a este deseo social actual? Yo mismo me voy a contestar diciendo que en nuestro país, en general, la divulgación cultural en estos espacios, aun queriendo aparentar otra cosa, todavía resulta pasiva. Más que organismos didácticos, abiertos y educativos dirigidos al gran público, son en la práctica únicamente instrumentos de consulta para los que ya son conocedores del lenguaje artístico. Parece una obviedad, pero es necesario repetirlo. Actúan como dispositivos de vigilancia y disciplina, como instrumentos de control, ejercido a partir de su carácter ceremonial y de sus rituales excluyentes. Se sitúan en ese espacio liminal, es decir, aislados de la vida cotidiana, y no conectan con esa realidad social que reclama trabajo de base, programas culturales que sensibilicen acerca de la importancia de la cultura como arma de desarrollo social y que sirvan para gestar una demanda real de consumo cultural. Se les pide que sean productivos socialmente y no políticamente, que sus gestores se impliquen en la vida intelectual del país. También se reclaman acciones de política cultural que posibiliten y generen necesidades como la creación o conversión de las instituciones de arte en espacios de participación abierta a los que la propia sociedad pueda tomar parte mediante la recreación constante de las obras, participando de este modo en esa idea de cultura que veíamos de Bourrier y que ya es una realidad en muchos países. Obviamente, la obra de Pedro G. Romero, inscrita en su mayoría en estos espacios, aspira a servir la sociedad, es sensible a esta problemática, creo, y genera herramientas para solucionarla. Un ejemplo, por ejemplo, es la publicación SACE, la de Fugas sobre lo sagrado y la vanguardia en Sevilla, que replantea la imagen de Sevilla formulada desde los discursos verticales para ofrecer a sus habitantes otro modo de conocerse a sí mismo, o de integrarse, o de volver a entrar en su ciudad, tipo con la perspectiva Google, ¿no?, desde arriba. Pero no deja de revolotear en mi cabeza una duda, y estas son dos preguntas que te planteo, Pedro, que es una duda que no consigo resolver después de leer tu texto, y las preguntas son, ¿cómo es posible pensar del modo que piensas y al mismo tiempo recorrer despachos? Eso es muy, muy joputa, quizá, la pregunta, pero la segunda es, ¿cómo lidias con esta esquizofrenia? Y la tercera es, ¿si se trata de algún tipo de misionado lo que estás haciendo? Y para terminar, me gustaría destacar un último aspecto de la obra y pensamiento tuyo que encuentro en verdadera sintonía que lo considero el tiempo internacional, vamos a llamarlo así. Me refiero a cómo se ha situado en contra de esa noción mítica y romántica del arte como producto del genio al margen del entorno, ¿no? La sociedad y el tiempo. Su ejercicio artístico es sencillamente una actividad de naturaleza social que depende de un complejo entramado de factores históricos y reales
tanto en su producción y distribución como en su recepción. No casa con esa idea de ser dotado y apuntado por el dedo divino, rociado de divina inspiración, que sigue ahí, y genio al que no... que nos ha acostumbrado a la historia del arte. No parece que se vea a sí mismo como un ser perteneciente a una cierta clase de estatus epistemológico, ni con cualidades trascendentales, no contingentes, o accesos superiores a la realidad. Creo que no ha caído en esa trampa y que no es ajeno a las condiciones sociohistóricas que le rodean. Quizá por eso ha aprendido a habitar el mundo en lugar de querer construirlo. Se ha convertido en un inquilino de la cultura, que diría Bourdieu de nuevo, y se ha deshecho de ese lastre representacional y simbólico. Ha dejado atrás la autorreferencia y la autocomplacencia. Se esfuerza en conocer cómo operan los condicionamientos económicos sobre la producción de lo imaginario, en qué medida pueden ser modificados y cómo funcionan estos procesos de transferencia de imaginario. También incorpora a la dimensión estética, la histórica y la social, y es consciente de que es conveniente producir obra que incluya intrínsecamente criticismo y herramientas para su interpretación. Afortunadamente, en este tiempo, y hay toda una generación de artistas a la que pertenece Pedro, que son más que nunca conscientes de su compromiso social a la hora de hacer conscientes aspectos inconscientes de la realidad, de que no existen propiedades inalterables en los fenómenos simbólicos ni facultades permanentes de una supuesta naturaleza humana. Saben que en el campo de lo simbólico se forma, que el campo de lo simbólico se forma en el sistema de relaciones de producción, distribución y consumo de la sociedad, insisto, que habitan y operan esas coordenadas. Ahora solo queda, en este caso, en el caso de nuestro país, y ya me refiero no solo a Galicia, sino a España, de que se comprometan con la constitución de la memoria colectiva de nuestra cultura, que sean conscientes de la necesidad de hacer país, aun perdiendo algo de lo propio en el proceso, es decir, que se trabaje colectivamente. Y quiero, ya remato con una pequeña cita del extinto Jean Baudrillard, que realmente es fantástica y que puede servir para abrir debate, y dice, cuando todo es político se llega al fin de la política como destino, al comienzo de la política como cultura y a la miseria inmediata de esa cultura política. Cuando todo se hace cultural se llega al fin de la cultura como destino, al principio de la cultura como política y a la miseria inmediata de esa política cultural. Que se pueden consultar a partir de y en dónde o cómo lo, a través de, porque hay ponencias que son imperdibles y claro, la exigencia del tiempo hace que hablen rapidísimo, que lean rapidísimo, y entonces me encantaría poder volver a leer. Bueno, era eso. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los tres por su intervención. Algunas. Yo creo que las tres intervenciones están un tanto desdibujadas, ¿no? Es decir, en la condición de retrucantes, como habría Chiu, no está totalmente definida, ¿no? Entonces, si se me permite, voy a intentar posicionarme como retrucante, civil en este caso. Civil. Quisiera, Pedro, que me explicases o que pudieses desarrollar un poco más una cuestión que flota de fondo en cuanto a la definición o en cuanto a tu definición de institución, que es la construcción de una axiología como principio, la construcción o la exigencia para toda institución de un juicio moral acerca de su práctica instituyente. No me queda exactamente claro qué condición de posibilidad encierra esa axiología, es decir, cuál es su límite, hacia dónde se debe acercar, hacia sus foros, los foros donde se despliega esa práctica, hacia sí misma, hacia su práctica material, hacia sus resultados materiales incluso. Si pudieses desarrollar un poco más esa cuestión del juicio moral como principio institucional, si,
si lo he entendido bien. Juicio moral, yo creo que no. No he tomado la palabra juicio moral. Pues también quiero responder un poco agradezco a los dos la respuesta, pero claro, lo del jabón ha sido un poco excesivo. No es juicio moral. Es decir, yo he intentado hacer, a partir de la idea de institución, en los tres desarrollos grandes del trabajo, cómo la idea de institución está presente en mi trabajo, una reflexión que me planteo prácticamente cuando me hacen la pregunta, que hace ya año y medio que me la hicieron, por cierto, la invitación. Creo que es una de las invitaciones con más antelación que he recibido en mi vida para dar una conferencia. Y me planteo realmente algo que yo continuamente digo en textos, entrevistas y en la propia práctica de mi trabajo, que es esto de la institución. Me lo planteo como a todos los niveles que creo que trabaja el Archivo BEC. Me lo planteo en que somos instituciones, en el sentido de que no es que yo quiera ser una institución. Es decir, la primera parte de la pregunta es esa, y en eso voy a lo de los despachos. El problema es que yo trabajo en un despacho. Es decir, no es que yo vaya a despacho, es que yo trabajo en un despacho. Por más que cuando alguien entre en mi estudio pueda parecer que aquello parece el rincón de un bohemio, pues es un despacho tan institucional como el de Su Majestad el Rey Juan Carlos, como el de la Moncloa, como los directores de los museos. Es decir, los ciudadanos, todos somos instituciones. Los artistas, además, trabajamos, creo que el trabajo del arte es el de una práctica instituyente en territorios que todavía no estaban colonizados, digamos, por el mercado, por las prácticas sociales diversas. Es decir, el problema de la aventura del arte moderno, es decir, del proyecto moderno radical, es que ha colonizado toda una serie de espacios que antes de la Revolución Industrial eran espacios, digamos, en los que no entraba todavía el dispositivo de poder. A mí, por ejemplo, todo mi trabajo con el archivo y todo mi trabajo con el dispositivo, aunque lo uso porque creo que es lo que nos configura, es en cierta medida de resistencia. Es decir, mi archivo es un no archivo, un archivo que no funciona, y mi idea del dispositivo es poner en cuestión esos dispositivos, porque desde mi punto de vista, cuando Foucault hace ese llamamiento a los archivos o a la descripción del dispositivo, tal y como hoy se entiende, lo hace alarmado. Es decir, lo hace como denunciando estructuras de control, estructuras de control social muy férreas, que van más allá incluso de la voluntad de los poderes políticos concretos. Por eso a mí me preocupa mucho que lo que parece la práctica archivística hoy día en el mundo del arte, que se ha convertido como en una especie de moda, vamos a decir, es una moda, es una práctica común, es una cosa que entiendo, pero como en el proyecto de archivos que intentamos poner en marcha en el CAS, que se llamaban archivos, me parece un asunto peligrosísimo, en el sentido de que esa voluntad de construir archivos es una voluntad de construir poder, es una voluntad de construir jerarquía, de construir un diseño de la historia que entra en litigio con otros que hay. Entonces, no es algo inocente. Es decir, no podemos ordenar todo lo que hacemos al día, todo lo que hacemos en nuestra práctica cotidiana, como digo al principio, sin saber que lo que estamos es introduciéndolos en un vocabulario que empieza a circular de una manera determinada. Esa manera determinada, si nosotros no ponemos mediación, es el mercado. Es el mercado, es el libre cambio, la conversión de todos esos elementos en mercancía. Entonces, yo cuando me planteo el trabajo de archivo, es decir, si todo lo que yo haga en cualquier orden de práctica acaba institucionalizado por la gran máquina que es ahora mismo el sistema arte, acaba constituyéndolo en pequeños elementos mercantiles, solo puedo trabajar en una línea que, aunque parece que me saca de la función celular de trabajar en un despacho o en un ámbito o en la calle o en un ámbito social, convirtiendo cosas que no se sabe lo que son en cosas que son algo y que se venden, en vez de trabajar solo como esa microcélula, tengo que tomar conciencia de que soy parte de una institución e intentar cambiar la mecánica de esa institución.
En ese sentido, cuando hablaba de lo de los despachos, pues ya digo, como yo trabajo en un despacho, no es que yo vaya de despacho en despacho, y también a mi despacho vienen muchas instituciones, porque tengo una bonita biblioteca y les gusta verla a los directores de los museos y esas cosas. Pero vienen, es decir, que realmente, por eso es una institución de paridad. Yo he buscado todo el rato una institución de paridad, y yo tampoco me gusta hablar de la institución como la gran institución, como la institución en abstracto. Yo por eso hablo todo el rato de las instituciones, y son instituciones concretas. Trabajamos con instituciones concretas. No es lo mismo trabajar con la Universidad Internacional de Andalucía que con la BIACS en Sevilla, por ejemplo. No es lo mismo trabajar con una que con otra. No es lo mismo trabajar con ciertos museos en España que con otros museos. Es decir, exige una responsabilidad. Esa responsabilidad tiene que ver con la propia estructura y dinámicas de los museos, o de las galerías, o de las fundaciones, o de los talleres de arte. Y también tiene que ver con la porosidad de esas instituciones para el trabajo con uno en este caso, con otra institución. En el sentido de que se produzca esa situación de intercambio. Es decir, cuando yo trabajo con una institución, no solo trabajo con una institución, sino que por las propias dinámicas que genero en mi trabajo, exijo que esa institución en algún sentido se modifique, aunque sea en sentido mínimo, pero tiene que entrar en unas dinámicas que normalmente no son las habituales y que abre otros campos en la colección, aunque esos otros campos sean simplemente pues abrir en la colección del MASBA secciones nuevas a obras que no se sabe exactamente qué son porque no tienen estatus de obra única o circulan libremente o no se sabe ni lo que tiene el museo exactamente, sino solo el derecho a reproducir en un momento dado esta o aquella fotocopia, ¿no? Entonces, esa es un poco la relación que tengo con la institución. A mí me gusta mucho usar una cita de Marx, bueno, de Groucho Marx en este caso, en el sentido de que cuando yo trabajo con instituciones, un poco tergiversando su famoso chiste, ¿no?, de que yo nunca pertenecería a un club que me admitiera como socio, de alguna manera yo trabajo con instituciones trabajo con instituciones en las que nunca me gustaría aparecer como socio. Es decir, yo puedo estar trabajando ahora mismo con instituciones sacrosantas como el Reina Sofía, por ejemplo, como el proyecto de archivo que desde el MASBA ahora Manolo Borja está instituyendo el Reina Sofía, pero tengo una vinculación estable con ese proyecto de archivo. Es decir, no formo parte del Estado, soy como un colaborador, asesor, como quiera llamarse, porque no quiero estar en esa institución de una forma estable, pero quiero ayudar a que se construya, porque de la manera en que se va a leer el trabajo que a mí me interesa, el trabajo del arte, depende de cómo esa institución se construye. Es decir, el trabajo que yo haga lo que haga, es decir, la misma bola de jabón que yo pueda dejar rodando en la calle va a depender de cómo lo lee la institución para que tenga una eficacia social u otra. No va a depender de, y eso lo digo no solo de la institución arte como la gran institución museística que decide qué es lo bueno y qué es lo malo, que también, sino con la institución en su sentido de práctica instituyente más básico, es decir, en el sentido de los códigos que se le dan a los espectadores para poder observar y con qué categorías o no esa bola de jabón que rueda por la calle. Trabajar en esa mirada, en las formas institucionales de esa mirada, que son formas institucionales que la gente aprende en la tele, en las series de televisión. Si el gran éxito de Matisse en España, gracias a que el póster de Gran Hermano era una litografía de Matisse, es una cosa absolutamente sorprendente, pero es como se ha popularizado el fobismo en España, gracias a Gran Hermano. Quiero decir que ese tipo de prácticas son las que hay que atajar, porque por más que yo haga trabaje también ese tipo de poéticas, creo que sin trabajar mucho cómo se miran, dónde se miran, cuándo se miran, en qué contexto se miran, se me pierde absolutamente. Y creo que eso está dominado absolutamente por la institución y en esa voluntad fue un poco la experiencia, es decir, llegar a las conclusiones a partir del trabajo, es decir, a partir del propio trabajo en el que siempre me veía ligado a instituciones. Es decir, cuando yo, por ejemplo, veía que todo el trabajo en España, es decir, estaba ligado a las instituciones públicas,
y que todo el trabajo salía y todo el dinero sale de las instituciones públicas, que redunda en financiar a las galerías privadas y que éstas obtienen un beneficio que no recompensan nunca, por hablar, por ejemplo, de una cosa que es pública porque Santi Eraso ya no está y lo ha dicho en muchos textos, es decir, cómo Soledad Lorenzo le producían continuamente los vídeos de todos los artistas o de muchos de los artistas vascos que trabajaban para ella, se los producía Artelecu y después pretendía la galería cobrarle un fee cuando Artelecu quería pasar esos vídeos que había producido ellos, que habían pagado las horas de estudio, que habían pagado el trabajo de los artistas y pretendía incluso cobrarles un fee por pasarlos en Artelecu. Es decir, ese tipo de cosas, de relaciones, intercambios que se dan cotidianamente, hay que tomar una. Es decir, el artista es un trabajador, tiene que tomar una decisión sobre eso. Entonces, en un momento dado, tienes que optar por una relación. Yo, por ejemplo, no tengo nada contra las galerías. Creo que las galerías cumplen una función y trabajan. Pero reconozco que cada vez que trabajo con una galería de una manera clara, intentando que la galería trabaje en las coordenadas de trabajo que yo quiero, se producen fricciones y se producen tonterías, es decir, fricciones que muchas veces son, ya con uno que tiene una edad y que no está para jueguecito, dice, pero no me hagáis perder el tiempo, quiero decir, si no me interesa esto, ¿para qué me hacéis perder el tiempo? Pero se producen ese tipo de fricciones. Entonces, esas fricciones se producen porque existen realmente. Lo que pasa es que normalmente los artistas, como todos los trabajadores, tenemos que ceder. Igual que se cede en el Sevilla de Electricidad y se cede en otros trabajos, se cede ante las presiones y las disposiciones de la empresa. Es un problema que no va más allá de eso. Lo que pasa es que en el aspecto de representación, en el aspecto de lugar simbólico que tiene el arte como construcción de las luchas sociales, como construcción, es decir, la idea del canon, por ejemplo, digital, ¿no? O estos debates que hay. Realmente estamos hablando de cantidades de dinero nimias por el producto interior bruto de España, ¿no? En el de Estados Unidos la cosa sería distinta, pero para el de España son nimias, pero tiene mucha importancia por el valor simbólico de lo que eso significa, ¿no? Entonces, nosotros, yo, y cuando digo nosotros digo el Archivo FX, pero también otras instituciones en las que estoy, el hecho de que cuando trabajamos con instituciones más fuertes o con instituciones más estatales impongamos la licencia Creative Commons es fundamental. Es decir, para mí es más fundamental que el libro salga bajo la licencia Creative Commons hasta ahora, en este momento, es más importante eso hasta que el libro sea bueno, hasta que el libro esté bien editado. Es decir, el asunto está en que hay que sí, es decir, que si el MASBA tiene que abrir licencia Creative Commons, el Reina Sofía ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que hay es que, como es una institución estatal que está acogida a sus leyes de una forma mucho más férrea y tal, tiene que buscar mecanismos para poder sacar productos bajo licencia Creative Commons. En la Universidad Internacional de Andalucía no solo lo hemos conseguido en la parcela de arte y pensamiento, sino que se ha convertido en una práctica habitual en todos los otros aspectos de la universidad. Luchar por ese tipo de formas de circulación de la mercancía son fundamentales. Entonces, ese es un sentido, ya digo, que no es tanto moral ni de lo bueno o lo malo, sino como he intentado decir en el texto, de jerarquizar, distribuir. Son los momentos básicos que producimos cuando hacemos cualquier gesto que devenga arte o que devenga lenguaje. Es decir, ese gesto tiene esas dos posibilidades, o jerarquiza o distribuye. Y siempre, distribuyendo, provoca jerarquía. Es imposible separar una cosa de la otra. Yo lo único que digo es que asumamos que cualquier gesto que hacemos se convierte en policía en algún sentido. Por ejemplo, tenemos muchísimas discusiones en foros de la universidad y otros con la gente de los movimientos sociales y tal, que creo que es con los que tenemos que discutir, y eso ya me parece importante, que haya que discutir con ellos, pero tenemos montones de discusiones porque hay que asumir que cualquier gesto que devenga, por mucha voluntad que queramos poner en contra, es policía, es decir, ejerce un poder, ejerce una definición de cosas, y eso hay que asumirlo sin problema. Es decir, hay que asumirlo porque es un litigio en el que estamos, no es una posición inocente. Cuando tú decías, por ejemplo, de la palabra libertad,
Es una palabra que yo no, también, yo esto de la libertad me excluyo de la libertad. Es decir, yo jerarquizar o distribuir en esos dos términos. La libertad es otra cosa que exigirá otro tipo de debate si eso existe o no. Pero evidentemente existen esos dos movimientos y es algo que se produce de una forma básica. Entonces, por ejemplo, la voluntad por lo público. Yo creo que es una cosa que por ejemplo, en el arte en España, que está movido absolutamente por el capital público, y parece que siguen siendo las galerías las que o los coleccionistas. Se sigue diciendo, en España no hay galerías ni coleccionistas. Pues no lo hay, pues tenemos otro modelo. ¿Por qué no asumimos a nivel de representación simbólica ese otro modelo? Porque tenemos que seguir a ver qué opinan los galeristas o los coleccionistas, o incentivando que eso de que hay que incentivar a los grandes coleccionistas, yo no lo acabo de entender. ¿Hay que incentivarlos para qué? ¿Para que Damien Hirst después se salga de la colección y vaya a una subasta a venderlo todo? No acabo de entender esos tipos de incentivos que se toman. Entonces, en ese sentido, no sé si te estoy respondiendo, y no sé si eso tiene que ver con motivaciones morales, pero son... No quiero contribuir a formular ningún consenso acerca de eso, ni tampoco quiero que pienses que estaba asumiendo ninguna tarea de trascendencia acerca de lo que debe ser moral o no. Simplemente pues quería redondear un poco esa idea que estás proponiendo, que a mí me parece generosa, pero también la encuentro limitada en cuanto a una distribución general de ciertos medios, de ciertas expresiones, que se tiene que ver atada a unas narrativas, pues eso, temporales, ¿no? No sé si me explico. Pero bueno, en todo caso, lo que quería decirte es que no pretendo buscar el consenso con eso, y tampoco quiero hacer más trascendente la idea de moral. Simplemente quería redondear esa idea, vamos, nada más. Permanentemente o con vocación de permanencia en ese sistema de derechos y de producción, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo del Rey, sí, ¿no? Vamos, que no, sí, el Reina Sofía, ¿no? Como está ahora mismo en digamos transformación, no sé cómo irá porque está en pleno cambio, pero por ejemplo en el MASBA sí que se hizo un trabajo más, sí que hay una experiencia de trabajo de unos cuantos años y que en cierto sentido se puede extrapolar o no a la Reina Sofía, eso ya lo veremos, pero por ejemplo todo el archivo MASBA, todo el trabajo del archivo MASBA se constituye todo su trabajo bajo la licencia Creative Commons. Es decir, todo el trabajo que se hace en el archivo, todo el trabajo se pone en la red o cuando es posible o en otros medios a disposición de todo el mundo sin ningún tipo de... Eso es donde el problema ahí existe, no es con la institución, es con los artistas. Que el problema que se dio en las discusiones no era con las instituciones, era con los artistas. Es decir, el problema era que había artistas que aunque... parezca mentira, pero el mito romántico existe. Es decir, había artistas que llevaban desde el 73 sin haber vuelto a tener visibilidad y tal, te interesabas por ello, les pedías toda la obra, intentabas ponerla y te exigían un pago por la reproducción de sus derechos, de sus papelillos, con el más grande de los cariños lo digo. Entonces, eso eran los discursos. Entonces, había que discutir, había que convencerlos de que se estaba trabajando en un tipo de proyecto. Es decir, fue más ardua la labor por ahí que por conseguir que artistas más reconocidos pusieran gran parte de la producción de su obra en régimen de Creative Commons en el archivo, o que otras instituciones lo pusieran, ¿no?
Entonces, en ese sentido, en la parte que a mí me toca del archivo, no digo ya solo los trabajos del archivo FX, sino en otros trabajos del RENA, será así. Creative Commons es Creative Commons, ¿no? Creative Commons no es tampoco que todo el mundo va a entrar a Reina Sofía y se va a llevar, yo me llevo un Miró, yo me llevo un para mi casa. Así que Creative Commons, yo realmente Creative Commons me parece una licencia de mediación. Mis posiciones personales son mucho más son de no copyright directamente, esa práctica que había en antes del Creative Commons. En ese sentido también veo que mi situación con la institución es un poco esa. Es decir, en vez de mantenerme en una especie de no copyright enfrentado también al Creative Commons, que los hay, asociaciones que funcionan así, me parece que el Creative Commons es una buena herramienta que permite el funcionamiento social, que permite legitimidad económica y que es un buen lugar en el que concurrir con los demás, aunque mis posiciones particulares sean de absoluto no copyright. Y el trabajo con el archivo lo tengo constantemente, muchos problemas de ese tipo, por la naturaleza del archivo, que es problemática, siempre se solucionan casi por presiones políticas de tipo mejor no mover estos asuntos, ¿no? Pero por eso digo, a mí el poco a poco el proyecto que yo he trabajado con Manolo Borja en el MASBA me parecía, es decir, estoy dispuesto hasta a defender una parte. En el Reina ya no lo sé, igual estamos, como decía, ante un fracaso. Manolo Borja hace como tú en todas las conferencias, siempre habla de sus varios fracasos, una colección de fracasos. Pero los fracasos, pues, estamos abocados a los fracasos, vamos a decir, en ese sentido. Como él mismo ha dicho, como el archivo de FX tiene caducidad, no sé si se refería a que yo irremisiblemente me tengo que morir, pero por lo cual he entendido todo su panegírico casi como una esquela. Digo, Dios mío, estoy muerto y me están sacando en el periódico la esquela mortuoria. No, disculpa, en relación, disculpa porque fuera así, no, te haya sentido así. En relación a estos espacios de libertad que yo comentaba, me refiero a que, por ejemplo, en el caso que en el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora, que es el escoitar.org, es decir, es un mapa público en el que cualquier persona se puede consensuar lo que sería el patrimonio sonoro, en este caso de Galicia. Es decir, es un archivo sonoro público de paisajes sonoros y es una herramienta, una aplicación web que permite que cualquier persona pueda, con la salvedad que tenga que estar conectado a Internet, subir el archivo. Bueno, pues lo que hacemos es que, obviamente, por defecto, bueno, tiene opción la persona que lo sube de elegir cualquier tipo de licencia. Nosotros siempre ponemos por defecto la más abierta de las Creative Commons, es decir, hacemos una relectura de ese artículo 25 de la ley de y sí que creamos realmente una y eso es lo que consiguió Creative Commons, es decir, ese vacío legal, esa especie de hueco, de pozo que había en el artículo 25 de la ley de protección de derechos de autor, justo se mete por ahí, permite una relación directa entre el autor y el receptor de la obra. Entonces, en ese sentido, todos los archivos, que en este momento son 700 sonidos aproximadamente, son no dominio público porque no es vinculante todavía en la legislación española, pero sí que son la más abierta de las Creative Commons. Por lo tanto, sí que crea un espacio de libertad, es decir, no nos apropiamos del patrimonio porque no lo consideramos. El patrimonio sonoro es un procomún de Galicia. Entonces, lo que hacemos es, mediante esa herramienta, crear ese espacio de libertad de que cualquier persona, por ejemplo, cuando hace un documental, que eso es lo que no entiende mucha gente, que nos llama y nos dice ¿cuánto tengo que pagar porque voy a meter este sonido en mi documental que estoy subvencionando con este dinero público o con lo que sea, o que voy a vender? Entonces, cuesta entender de que es libre de hacer lo que quiera, siempre que cite la fuente, y ni siquiera que vuelva a republicar esa obra derivada con la misma licencia. Eso en relación a las libertades. Sobre eso que me dices, permite un comentario que creo que tiene que ver un poco con lo que atribuladamente he intentado expresar. Es decir, conozco el proyecto, conozco tu proyecto, ¿no? Entonces, ahí es ok. Es decir, en ese sentido de la distribución, en ese sentido de una institución que distribuye, me parece magnífico, estupendo. Ese es el tipo de relación con la institución que yo apoyo y, en ese sentido, un trabajo mío con esa institución sería eso.
Lo que me pone más nervioso del mecanismo es la práctica instituyente propia del trabajo del arte en este caso. Es decir, para mí el problema es cómo entendamos los límites de lo político, por ejemplo, como lo entiende Agamben, digamos, los límites de lo sagrado en el sentido de que un cuerpo social y lo que está fuera. Cómo de alguna manera en ese mapa tú coges cosas que están fuera y al meterlas, por ahora estás en Creative Commons, pero cualquiera sabe en qué puede acabar cuando irremisiblemente también te mueras. El problema está en que ese tipo de operación en el que el sonido del viento entre una roca, dando en un acantilado, no estoy inventando, ¿eh? Esa experiencia se graba y se mete en el archivo y empieza a circular como bits. Ya bits mercancía, es decir, ese sustraer la experiencia que me supone a mí, que esa experiencia, que yo creo que es una experiencia que está más allá de los límites de la institución, a eso sí que creo que son experiencias que están más allá de los límites de la institución, la encuentro institucionalizada al verla como, es decir, ese es el trabajo nuestro, ese creo que es el trabajo del arte, el trabajo de la práctica instituyente, por lo cual el problema es cómo enfrentarnos a ese propio trabajo en mecanismos de lenguaje, porque ahí es donde yo creo que se produce la perversión entre las prácticas radicales y el mercado. No es tanto en que se vendan después la galería, que eso, yo trabajo mucho con los gitanos y con los delincuentes y eso, y venden lo que sea, venden humo, una cosa magnífica ese trabajo también de cómo son capaces de vender lo que sea. Eso no me preocupa tanto, sino el hecho de que seamos, es decir, el aire de París de Duchamp metido en, por ahora o hasta los 90 lo vendían unas latitas en Sevilla que se llamaban aire de la calle Sierpe y lo daba una óptica gratis, me lo regalaba a sus clientes, ponía aire de la calle Sierpe, pero ahora ya evidentemente es aire de Sevilla y ya se vende por todos lados, latas vacías que es decir. Pero no es porque se venda, bueno, que yo te digo, eso me hace gracia el chiste popular que refronda el gesto de alta cultura de Duchamp, sino el problema de qué es lo que atrapamos, es decir, cómo la máquina artística es una especie, yo muchas veces lo veo como una especie de vanguardia de colonos, de boy scout del capitalismo que van por territorios de lo ignoto cosificando cosas que al final desde el Estadio Central acaban convirtiéndose en mercancías. Y todo el tipo de experiencias sexuales, por ejemplo, la gran experiencia de la libertad sexual, todas las experiencias de la libertad sexual de los 60 convertidas en sex shop, en mercadería de sex shop, en un proceso que ha durado 20, 30 años, es decir, no ha sido sencillo, fue más difícil convertir los bosques en petróleo, pero ha durado 20 o 30 años, pero y en el cual hemos trabajado nosotros, es decir, los artistas, trabajamos en eso. Entonces, trabajamos en algo que a mí realmente me parece que es muy peligroso. No sé, siempre utilizo lo de allí donde crece el peligro está la salvación, de Hölderlin, pero es que no me queda otra, sino estaría de cartero, no sé. Bueno.